Vamos la señal de nuestra unidad de móvil. Jerry Fernández, en la audiencia que tenía en esta jornada, pues se pedía libertad pura y simple. Que es positiva la respuesta. Tenemos a continuación justamente la información desde nuestra unidad móvil. Adelante, Andrea Taboada. Karen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Justamente ya con esta alegría, la familia completa, ya con esta libertad para el doctor Jerry Fernández, con quien nos encontramos en este momento. Doctor, una felicidad inmensa el día de hoy. Sí, gracias a Dios se ha concretado, se ha dado lo que tanto estábamos pidiendo, tanto hemos deseado, al menos mi persona, con mi familia, el de obtener esta ansiada libertad después de 4 años, de 4 años de encierro injusto, de 4 años de penurias, de haber simplemente mirado 4 muros, una libertad que añoraba desde hace mucho tiempo. Se me ha reinstaurado este derecho que tenemos todos, y también, gracias a Dios, también el derecho a trabajar, con el trabajo demostrando así a la justicia, esta justicia indolente hace tiempo atrás que me decía Jerry Fernández, ¿quién es? Es un peligro para la sociedad. Jerry Fernández debería de estar preso. Ahora se está viendo y se está demostrando con el tiempo que Jerry Fernández no es tal lo que decían ellos, que yo soy inocente, que tantas veces yo he dicho, he hablado, he gritado a los cuatro vientos, hasta quedar yo creo mudo, porque cuando me metí al penal me han amordazado. Yo he estado gritando todo ese tiempo que era inocente y ahora se está dando. Ahora del trabajo lo mismo, con mi trabajo voy a demostrar que Jerry Fernández no había sido así como decían en la fiscalía, que era un peligro para la sociedad, sino más bien una persona útil a la sociedad. Jerry Fernández va a seguir estudiando para ser útiles a ustedes, señores de la población, a ustedes, sociedades. ¿Por qué? Porque yo quiero estudiar para servirles a ustedes, superarme, para hacer crecer a nuestra Bolivia querida. Bueno, lo que se está buscando es la absolución, doctor. Así es, buscar la absolución, ese es el siguiente paso, es la siguiente meta y es la más importante, buscar la absolución, de que se voltee, que esa sentencia de 20 años que me han querido imponer, y es peor todavía, la ex fiscal Susana Boyá me ha querido imponer.